Vamos pues, William, a hablar al oído. Mientras tanto, contra la paz del alma de los colombianos, chantajea y de qué manera Iván el Terrible, más conocido como Iván Márquez. Ellos nunca dijeron que iban a entregar las armas. Hay gente interesada en destruir esta construcción de La, de la Habana, que es la jurisdicción especial para la paz. Y nosotros decimos que si sí, la jurisdicción especial eh, para la paz es tumbada por, por aquellos que no quieren la concordia de Colombia, de los colombianos, pues entonces estaríamos prácticamente a las puertas de un fracaso del proceso. O sea, pues, doctor Londoño, que estos, estos señores siguen en lo mismo. Y no van a parar, William. Ah, y no van a parar. Que van a parar, William. Si sí. sí, ese es un negocio, es que no se le olvide que lo que hay en el fondo de esto es un negocio, el negocio de la cocaína, y que es un negocio que vale miles de millones de dólares al año. No se le olvide ese pequeño detalle Doctor, y por, que van a perar. Sí, y por estos días todos nos preguntamos qué es eso de la entrega de armas, por qué no hay fotos, Claro. si, si, si están las armas ahí, por qué no dejan que vaya gente, que haga videos y todo esto. Pero ayer, a propósito de todo esto, porque obviamente los colombianos se están preguntando qué es esto, pues salió ayer, ayer un audio... Que dijo, ¿Ayer qué dijo el pisco no, este? No, salió un audio de Iván eh. Márquez, pero de 2015, en el cual ah, claro que esto era lo que iba a pasar, porque es que no lo dijeron en la es cara. Es que lo escuchamos. anticipó, lo anticipó. Sí. Y aquí está. No va a haber entrega de armas. Hoy eh, No van a haber, por ejemplo, un guerrillero de la FARC entregándole a un representante del alto gobierno este, este fusil, esta ametralladora. Eso es lo primero. Lo segundo, no va a haber destrucción de las armas, como nos dicen ocurrió en El, en, en el Salvador. La, la, las armas entrañan para nosotros toda una simbología de resistencia, ¿no? Y esas armas se, se van a colocar en un lugar lejos de su uso. Oiga pues, eh, no las vamos me... a entregar, las vamos a colocar en un lugar lejos de su uso, ya por eso. ¿Cómo las, se van, las van a encaletar en 950, en 950 caletas Santiago, 950 sí, sí, sí. lugares lejos de su uso. Muy bien, uh -huh. de manera que lo dijo este ¿Dónde? bárbaro, este fue el que atacó a ¿no? Este Márquez Así tiene es, 750 ¿sí? años de prisión ¿no por los delitos que ha cometido. 750 años de prisión. Sentencias de jueces colombianos independientes que se fueron sumando. Todas por homicidio, por secuestro, por. Eh, bueno, todo, eh, lo que pasaba con las niñas, por eso no lo han, secu no lo han condenado, porque esas 11 mil y pico de, eh, de niñas ultrajadas, según la Fiscalía General de la Nación, ¿cuántas habrán sido en verdad? si la Fiscalía tiene la historia de más de 11.000. Bueno, pues este sujeto es el que dijo desde el 2015 que no iban a entregar las armas, como no las van a entregar y como no las están entregando. Y para eso tienen unos payasos, que son los monitores de la ONU, comandados con el señor Arnaud, que es el payaso mayor, que dice que sí le están entregando las armas, ¿Y ¿Por les, no, y, porque y, no lo deja ver. Y les ¿Por tengo noticia no a propósito, ver? doctor Fernando, les cuento al oído. Naciones Unidas acaba de revelar que no es verdad que hayan entregado a las FARC el 60% de las armas, que se trató del 40% de las armas. ¿Quién nos explica a nosotros las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos a la prensa internacional diciendo que ya había el 60% de las armas en manos sí, de la ONU? Así Eso. es, así lo sí. dijo. ¿no? Eso no tiene importancia, porque el 40 o el 60% es 40 o 60% de algo. De algo. Y, nos y, vamos de y qué? cuando tienen 40.000 armas, el general Héctor Fabio Velasco nos lo decía, entonces eh, ahora hablan de 7.000. mil qué? Los fusiles viejos, los que ya están dañados por el óxido, los que no tienen reparación posible. Esos son los que están tirando allá entre unos containers para que el señor Arnaud nos diga que los que la ONU tiene en sus containers las armas de las FARC, mentiras, mentiras, eso está en las caletas de las FARC, como lo decía Márquez desde el año 2015 y ahí las tienen claro. y ahí las van a seguir usando. Ah, pero pero por Dios. Entonces uno, uno uno dice tiene razón Gustavo Gómez, el director de la Luciérnaga, cuando dice lo que dice frente a las opiniones de Iván Márquez quien se, se, pues, se salta por las orejas da, da, dando a entender que ellos son los perseguidos ahora. ¿Qué es lo que dice Gustavo Gómez? Me molestan al señor Márquez las críticas, los debates, el tráfico de ideas en los medios de comunicación e incluso cree que hay una especie de conspiración cuando se dan estos que son unos escenarios absolutamente democráticos. Bienvenido al país, bienvenido a la democracia. Aquí solucionamos las ideas debatiendo, no combatiendo. Aquí nos gusta tener diferentes puntos de vista, que haya disidencias. No le tememos a esas disidencias, solamente le tememos a las disidencias de usted, de las FARC. Bien dicho. Así diga el general Flores otra cosa, doctor Londoño, ¿cierto? General Flores que debía estar en la cárcel o enfrentando ya un juicio que le iniciara la fiscalía. William, ¿qué es eso de citar un particular? A que declare al de las fuerzas militares bajo la gravedad del juramento. Esto a ver, es explíqueme es eso que es. Es que ni maduro. Eso si eso no, no es bueno. un abuso de autoridad, ¿eso qué es? Eso es un delito y quien lo comete, un delincuente, el general Flores, que citó a esta niña Marisa Aristizábal a declarar bajo la gravedad del juramento, es un delincuente y debe ir a la cárcel. Tenemos la carta doctor Fernando si quiere ah, podemos sí, sí pero qué bueno de la citación para que la es? gente se entere pero es una primicia yo no la Señora Maritza Aristizábal presentadora de noticias de canal RCN Bogotá asunto citación declaración indagación preliminar número 002-2017 en atención al auto de fecha 26 de mayo de 2017 por medio del cual el comandante del Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación ordenó la apertura de la indagación preliminar de la referencia de manera atenta y Respetuosa se requiere su comparecencia ante este despacho de instrucción el día 20 de junio de 2017, a las 9 horas, en las instalaciones del Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación, ubicado en la calle 106, 725, Canto Norte, con el fin de ser escuchada en diligencia de declaración bajo gravedad del juramento. ¿Esto qué es? No, pero a cambiaron ver, ¿esto de idea cuando Claudia Gurisanti publicó esa a ver, carta, ¿no? A ver, Monserrat, sí. pero esto qué es? No, no, sí no es qué una vergüenza definitivamente. Es e investigación de, gobierno. Gobierno. de ¿Qué? El general Flores de instructor y de investigador en un caso además que se refiere a él, porque lo que esta periodista estaba denunciando era una carta dirigida por Flores al señor Sergio Jaramillo, de manera que es juez y, y parte, parte. parte al mismo tiempo pero juez de qué a los particulares no los juzgan en colombia los militares general flores y los que pretenden juzgarlos están abusando de su poder y se deben ir para la cárcel usted tiene que estar en una cárcel los que escribieron y los que ordenaron la, eh, la preparación de esa, de esa carta y que la enviaron son unos delincuentes por mucho uniforme que lleven encima claro. son unos delincuentes en Colombia tenemos un sistema democrático y a los particulares los juzgan los jueces, no los juzgan los militares. Esta investigación, la 002, no sé cuánto, se ve pues que en mayo, hasta mayo no habían abierto sino otra. ¿Investigación sí. de qué? A un particular para que se presente a rendir declaración bajo la gravedad del juramento frente al general Flores. No faltaba más, no faltaba más. Respeten la democracia colombiana. Bueno, pero ese ha sido el estilo del, del gobierno durante mucho tiempo. Ahora que hablaban de, de las FAR y de cómo persiguen a la, a la oposición, William, eh, ese también ha sido el estilo del gobierno, ¿no? Llamarlos enemigos de la paz, hasta paramilitares nos han llamado. Nos han llamado de todo. Es la por censura. pensar diferente o por hacer debate que ese es el oficio de la oposición o no. No, y ya no dijeron que se iba a crear todo un organismo para perseguir a los enemigos de la paz, ¿no? Bueno, ahí está. Es Entonces, una cosa absurda. la negativa de Colombia. A escuchar a los Estados Unidos. Eso es otra cosa que uno dice, bueno... Y, o sea, pues que aquí se hace Sin lo que piano. se da la gana. Se hacen los sordos. Sí. Se hacen los sordos. Sí, 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 sí. como que no... no, pues no está que bien que sean escuchan, gagos, a mí pero no, no me dijeron, A mí no me dijeron, dijo el, el vicepresidente, eh, yo no supe que hablaron eso en Washington, pero si lo dijo Donald Trump, en, eh, si lo escuchamos todos, ah, su preocupación es que dijo, por el aumento lo de los cultivos. Lo dijo en inglés y Naranjo no entiende. Ah, ya, ya. No, Naranjo Pero... entiende un poco de alemán porque se lo enseñó el hermano que vino de la cárcel de Alemania donde lo consiguieron, lo encontraron con cocaína. Entonces le dio unas clasecitas eh, familiares al, al general. Yo no sé que el general sepa hablar inglés, no tengo ni idea. Entonces tal vez está diciendo, yo no oí decir eso, no oí decir eso. No, no, no. no váyanse con ese manto a misa. Váyanse con ese manto a misa. El problema con los Estados Unidos se les va a poner de cualquier sí, tamaño, señor. porque para los Estados Unidos esto es un problema de ¿Sí? ¿Y el, 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 sanidad. ¿Y el, el ah, están envenenando con cocaína y no lo van a tolerar. Y es que, solo, doctor Fernando, no solamente fue el general Naranjo el que ayer salió a rechazar... Y a, de, a la importancia de las declaraciones de Rex Tillerson, sino también lo fue el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien aseguró sí, que sí, Colombia bueno. no va a volver a la expresión aérea, y también el ministro del posconflicto Rafael Pardo, que negó que hubiera posibilidad de volver a la fumigación aérea con glifosato. ¿Qué tal, pues? bueno. Y evadieron bueno. el, el, el tema de la extradición, que ese es otro tema que. Eh, no lo sí, entendieron trató, porque ¿no? lo dijeron en. en Estados en Unidos. Sí. Es, sí, pero bueno, ¿qué va a pasar la con la extradición? Que, re, que, que, que nos explique más bien el ministro del Miedo Ambiente. ¿Cómo es que se llama? Gilberto Murillo. Eh, ¿Cómo fue el negocio con el Chocó? Porque también, sí. no eh, Que nos sí, explique. Sí, sí, sí. Porque es que ah, está ¿Qué? colocadito, cuidando el puesto, para que hablemos claro, ah, por cuenta, por cuenta de, sus, de sus paisanos del departamento del Chocó. A ver, María. Mm, muy bien, que... Les pintaron un mapita para quitarles mil hectáreas de tierra al departamento de Antioquia. Que allá en el Chocó considera tierra muy valiosa. Vaya uno a saber por qué. ¿Qué negociado es el que hay ahí? ¿Qué corredor estratégico para las drogas ilícitas es el que hay ahí? ¿Quiénes son los interesados en mantenerla? Tal vez, tal vez que le pregunten al vicepresidente, al general Naranjo, qué es lo que hay. Bueno, ¿y qué, fue lo que hace, pues? ¿Qué fue lo que fue a hacer el general Naranjo a Tumaco? qué fue lo que fue hacer a Buenaventura ¿Y, y, cuáles, y cuáles han sido sus aportes al Chocó, porque lo tienen viajando, pero yo no veo pues que, que la cosa funcione, ¿no? A decir boberías en todas partes, que es lo único que sabe decir. Bueno, William, Señor. mire, aquí se estaba cometiendo una injusticia con los militares y con los infantes de Marina de Colombia descomunal. Usted sabe pues cuántos de ellos son acusados inicuamente por testigos comprados y por testigos ilícitos. Y entonces los meten a la cárcel. Y en la cárcel ahí los dejan. Ahí los dejan y esos procesos no avanzan. Y ahí, ahí se quedan, en la cárcel. De hecho, pues quiero decirle que a los dos meses de estar encarcelados les quitan el sueldo. Condenan a las familias al hambre. No Yo ayer recordaba que en el medioevo en la época de enrique octavo y de sus eh, antecesores y sucesores los tudor metían a la cárcel a la gente entre otras por no pagar deuda deudas o a los ladrones a los que les cortaban además las manos esos son los defensores de los derechos humanos de hoy Lola, de y ladrones. los metían con sus familias con sus familias Ay, era la pena para el delincuente y para las familias. Aquí también es lo mismo. A un soldadito injustamente perseguido lo están juzgando y le quitan el sueldo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo bueno, estás? pues esta injusticia terminó. Porque es que los militares, los soldados, tienen nombre. Y los soldados de ahora tienen quien los defienda. Que es la senadora Tania Vega, senadora por el Centro Democrático.